escrito una pregunta para usted. ¿Y si todos los días fueran feria? Puede que lo haya leído en algún cuento. Puede que hasta se haya venido arriba al escuchar que hoy pronuncio el pregón. Puede que incluso esta quimera, esta fantasía, pronto se consiga con eso que llamamos inteligencia artificial. Pero si decides vivir en una feria perpetua, las ferias dejan de existir. Eso al menos le he explicado. Las cosas son memorables cuando ocurren muy de vez en cuando, en concreto una vez al año, justo como nuestra feria. La feria es algo que se hace de rogar y todo puede esperar cuando llega. Es la espera más dulce. A veces, incluso son tantas las ganas que se pierde la noción del tiempo y del espacio, sino que se lo digan a más de uno. En la feria estos días hay un poco de todo, y todo, al menos durante un rato, suena a felicidad. Y es que no es verdad, amantes como yo de la feria, que entre tío vivos, churros y luces de neón, la vida se pasa infinitamente mejor y las preocupaciones parecen menos serias. Cuando uno se sube aquí a dar la bienvenida a la feria de su ciudad, tiene la sensación de que no es su boca la que habla, sino la de un vecino más del cercano barrio de la Morería. ¿Por dónde empiezas algo que jamás hubieras imaginado? Por el momento, dando las gracias. Gracias alcalde, gracias concejal de festejos y resto de concejales de la Corporación Municipal por esta oportunidad. Gracias en mayúscula y a cinco columnas, como decimos la gente de la prensa. Los periodistas somos la fiel infantería de esta ciudad, la que día a día le toma el pulso a sus luces y a sus sombras. Yo me quedo, como bien comprenderán, con todas sus luces. De hecho, los que me conocen saben que siempre presumo ser de aquí. El buen periodista, aquel al que le gusta jugar con las palabras y que se divierte haciéndolo, nunca abandona del todo su infancia, pero este pregón no es un cuento para adultos, es una crónica periodística de la feria de nuestras vidas. Para mí, la feria es sinónimo de felicidad, de verano, de repetir una y mil veces esa frase ahora hecha libro de "en agosto nos vemos". La decías en el colegio al acabar el curso, la decías a los primos de fuera cuando marchaban un lunes de Pascua. Ferias como la de Ciudad Real unen generaciones, sacuden la memoria, nos dan identidad porque nos recuerdan quiénes somos. Las generaciones crecen, tumban fronteras, se ríen, lloran, reflexionan. Todo pasa en estos benditos 8 días del mes de agosto. Son los días de la Virgen, esos en los que abandona la intimidad del camarín. En su mirada están reflejados todos los ausentes, asilos, residencias y hospitales que la patrona obra el milagro de reunirlos en su caravana blanca. Esta noche, peregrinos de Porzuna, Picón o Las Casas parten. Todos vienen a ver a la Virgen del Prado. Ya no es víspera de San Lorenzo y el sol se oculta. La única luz la ponen sus linternas, sus chalecos amarillos y la estrella que hay situada en la carroza. El 15 de agosto, Ciudad Real es una cara morena a la que mi madre rezó. Solo he faltado una vez alumbrar el 15 de agosto. Estudiaba en Canadá, pero también les aseguro que sonaban allí con fuerza, con mucha fuerza, las campanas de la catedral y la música de la banda municipal. Las escuché desde una cabina a 6.000 kilómetros, gracias a que al otro lado del teléfono estaba mi hermano. Por cierto, antiguamente la procesión de mañana solo daba una vuelta por los muros, justo 100 años hace que cambió el recorrido que hoy todos conocemos. Centenario también se cumple del nacimiento de Manuel López Villaseñor, el pintor de la ciudad que regaló su obra para levantar allí enfrente, en aquel caserón del capitán de las hazañas, un museo. Vecinos, imaginen ahora un lienzo, un gran cuadro, casi de pared a pared. Yo me pregunto, ¿qué parte de la feria elegiría Manuel López Villaseñor para pintar? Quizás la inmensidad de la llanura que se aprecia desde la noria. Quizás el retrato de una niña en brazos de su madre esperando subir a la atracción. O mejor aún, un bodegón de los suyos con una mesa repleta de cubiertos, botella verde de vino y un buen puchero pese al calor.
Es 15 de agosto y la familia se reúne en casa de los abuelos. Lo hacen en una cocina manchega, de aquellas que ya no existen, pero que nos hacen pensar que hay cosas que siguen siendo iguales y la necesidad de estas. Están a tiempo de servirle de modelos, de sonreír estos días, de ofrecer la mejor versión de esta ciudad, una capital de gente afable, cercana y diversa. En el cartel de feria del año en el que nací, una pareja de jóvenes con cierto look ochentero parece decirse algo. Es probable que fueran mis padres y la cita ocurriera en el Bermud o en los bailes de la Fuente de la Talaverana al acabar la hermosa batalla de flores de la que mis tíos siempre hablan. Qué cerca estamos a veces que nos pasen cosas maravillosas, ¿verdad? Por eso salgan a la feria y comprueben qué les depara. Quizás un amor fugaz, quizás un reencuentro con amigos, quizás ser simplemente felices en el trayecto que separa la entrada y salida del recinto ferial. Porque en la feria el tiempo se detiene. Lo hace incluso apagando sus luces y música para que ningún niño se quede sin disfrutar de las atracciones. La feria es algo imprescindible en mi historia personal y profesional. He cubierto todas y cada una de las páginas de su programa de actividades. De hecho, creo que si hace unos años me hubieran preguntado a qué caballo apostar en el concurso hípico, habrían invitado con el premio a medio paseo del Prado. Por eso sé que esta feria es un lugar efímero, pero es a la vez uno de esos lugares comunes en los que todos tenemos un hueco, un espacio en el que estamos a gusto, en el que cada uno se siente arropado porque la feria abraza y huele a berenjena de la que pica, a vino dulce con barquillo y hasta neumáticos de la V, el tren de la bruja o el dragón, porque la feria abraza y suena a pasodoble en la plaza, a goles del manchego y a fichas del torneo de ajedrez. En estos días, sean un poco el antihéroe del Quijote, hagan de Sancho, coman, beban, todo eso, por favor, con moderación, no vayan a echar las culpas al pobre pregonero. Y antes del cobetazo, aquí estamos otra vez, dispuestos a hacer lo que mejor sabemos. Estar fuera de casa, colonizar las calles, adueñarnos de las plazas y las casetas para bailar, para cansarnos, para aguantar, eso sí, más chulos que un ocho. Los más jóvenes verán amanecer al fresco y solo se irán a casa cuando el resto hayamos empezado a trabajar. Los que ya no son jóvenes recordarán sus propias noches infinitas con una envidia sana y tomarán el relevo a media mañana. Vecinos, está sonando la hora. ¡Vamos, Ciudad Real! ¡Despierta! La víspera es un recuerdo y el gozo ya está de vuelta. Aquí dejo mi crónica, pero antes del adiós quiero pedirles dos cosas. Primera, no se vayan aún de vacaciones, vivan un poco la feria, porque es importante que la sigan viviendo sus hijos. Es otra forma de hacer ciudad, que nadie se engañe, no hay dos ferias iguales. Y segunda, recuerden que Ciudad Real no es solo nuestra, es también de los ciudadrealeños y de las ciudadrealeñas del mañana. Cuidémosla porque algún día caluroso de agosto, alguien que aún no ha nacido saldrá a este balcón con los ojos bien brillantes para sentir la misma emoción que siento yo ahora al pronunciar el final del pregón. Ahora que suene bien fuerte. ¡Viva la Virgen del Prado! ¡Viva! ¡Vivan las gentes de Ciudad Real! ¡Viva! ¡Viva Ciudad Real! ¡Viva! ¡Vamos a la feria! Sí, mejor. ¿Eh?
¿Eh?